Les motiva a aprender de estas habilidades culinarias como parte de las dinámicas participativas que desarrolla la profe en cada encuentro. Y en esta finca próxima a la cabecera municipal de Cumanayagua han tenido el apoyo necesario para mantener la experiencia educativa. Yo estoy aquí desde que tengo 4 años. He aprendido mucho sobre comer sano. La guayaba tiene vitamina C. ¿Y para qué sirve? Para el catarro. Hemos visto el proceso de deshidratar las plantas, cómo se le saca todo el agua, pero no se pierde el alimento. La cúrcuma es un proceso que se deshidrata. Sirve para darle sabor a los alimentos, a las carnes, sirve para los dolores de pierna. Novedosas creaciones a partir del conocimiento en materia de alimentación saludable les posibilita socializar una variedad de recetas que elaboran en casa. Pescado de pescado con pepino. ¿Y tú ayudas a prepararlo en casa? Sí. Mi abuela y yo hicimos el de chícharo con arroz y el pudín peruano de banana. En este círculo de interés, principalmente las actividades que realizamos es ayudar y enseñar a los niños a que coman sano, que aprendan a comer sano. Ellos tienen 2 surcos aquí en la finca donde ellos han sembrado lechuga, rábano, han escaldado cebolla y ya después con esos mismos alimentos se procesan aquí y se confeccionan platos. ¿Lo hace de manera autodidacta usted? Claro que sí, yo soy instructora de música, para nada que ver con la cocina y mucho menos con educación, con el trabajo de los niños, pero con amor yo pienso que todo se logra. Se nombran Semillitas del Porvenir y para este colectivo cada jornada inspira la búsqueda de alternativas en la elaboración de recetas saludables con los alimentos que tienen a su alcance. Mayelín del Sol, Notisur.